La provincia de Cartago, como les decía, es centro de eventos violentos en las últimas semanas y meses, y se han incrementado principalmente en este mes de abril. Veamos las imágenes captadas en el sector de San Rafael de Oriamuno. Estos dos presuntos repartidores llegan hasta su objetivo y empiezan a disparar de manera indiscriminada contra esta vivienda, impactando a tres personas. Ellas permanecían en lo que es el frente de la vivienda y una de ellas está en condición todavía delicada, mientras que las otras dos resultaron con heridas menores. Una de ellas ni siquiera requirió ser trasladada a un centro médico, ya que solo sufrió un roce en uno de sus brazos. El otro persona sí fue trasladada junto con el herido grave, quien era el objetivo principal de los gatilleros. Vemos que estas personas disparan de manera indiscriminada, sin importar que hay personas que no tienen relación con los casos, personas inocentes, víctimas colaterales que resultan afectadas ante el actuar de estas personas. Al lugar se hizo presente gran cantidad de agentes judiciales, quienes recolectaron más de 20 casquillos de bala calibre 9 milímetros en el lugar, y también recolectaron algunas otras evidencias que podrían ayudar a identificar a estas personas que perpetraron este ataque. Las víctimas, como les decíamos, fue llevada hasta el hospital Monseñor Saná Max Peralta, más bien en Cartago, donde una de ellas permanece hospitalizada. Es importante decir que preste atención a las imágenes, ya que se requiere identificar a las personas que viajaban en la motocicleta, también ubicar el vehículo que utilizaron para tratar de detenerlas. Esta información puede ser suministrada de manera confidencial al organismo de investigación judicial. Son hechos que van en aumento y que preocupan a las autoridades y también a la ciudadanía, sobre todo cuando se dan personas inocentes involucradas al verse heridas luego de que se den estos tipos de tiroteos. Vemos cómo varias personas que estaban cerca también tuvieron que buscar dónde refugiarse ante la cantidad de disparos que percutaron estas personas y que generaron que se dieran tres personas heridas. Afortunadamente lograron sobrevivir, eso sí, una permanece muy delicada en el hospital Max Peralta allá en Cartago. Este hecho se dio en San Rafael de Oriamuno, en el sector conocido como El Alto. Esto es cerca de la carretera que comunica con Pacayas y Tierra Blanca de Cartago. Estaremos pendientes del desarrollo de esta investigación y su ayuda será vital para dar con estos hombres. Desde Concepción de la Unión, Hernán Barrantes, Noticias Repetel.